Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre el buscador de Google. Comenzaremos con una introducción viendo los diferentes criterios que tiene en cuenta el motor de búsqueda de Google en el momento en el cual realiza una búsqueda. Veremos también las configuraciones básicas que debemos de realizar para visualizar los resultados obtenidos. Una vez que hayamos configurado las preferencias, comenzaremos con nuestro primer ejemplo de búsqueda genérica. Veremos cómo funciona el Google Instant, luego veremos los pasos a seguir para realizar una búsqueda avanzada con Google. En la búsqueda avanzada trabajaremos con diferentes filtros, veremos cómo funcionan las opciones de búsquedas por palabra, también veremos cómo funcionan los filtros. Cualquiera de estas palabras, ninguna de estas palabras, usaremos rangos de fechas, también veremos un ejemplo para restringir los resultados por idioma y por último conversaremos sobre el uso de operadores booleanos AND, OR y NOT. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir Cuando esto. estamos trabajando con Google, cuando vamos a comenzar a realizar nuestra búsqueda, debemos tener presente de que Google va a estar ignorando, por ejemplo, los signos de puntuación o puede que no esté controlando las mayúsculas o las minúsculas en este caso. También Google va a estar ignorando en este caso estos símbolos, el arroba, el numeral, el símbolo del dólar, el porcentaje, el ampersand, ¿sí? Y otros caracteres posibles. Hay veces de que va a existir una excepción a esta regla, pero en todo caso deberíamos de evitar utilizar esto porque realmente cuando Google busca no lo va a tener en cuenta como parte del resultado de su búsqueda, sino que directamente lo que va a hacer los robots de búsqueda en este caso van a estar buscando las palabras claves o las etiquetas que se le pusieron a esa información y va a excluir totalmente estos caracteres. Cuando estemos trabajando entonces dentro de nuestra búsqueda con Google deberíamos de tener en cuenta esto. Hay veces también de que ponemos nuestros términos de búsqueda con acentos y sin acentos, entonces es importante comprobar en ese caso utilizando las dos opciones para ver cuál es el resultado de la búsqueda que nos trae en este caso Google. Para poder trabajar con búsquedas, lo recomendable siempre es trabajar con el navegador de Google, que en este caso es el Google Chrome, y si es posible, ingresar dentro del correo de Google para que justamente ya tengamos nuestra cuenta y para que Google también nos pueda identificar como la persona a quien está buscando en este momento con su navegador. Antes de comenzar una búsqueda genérica, que es lo que se realiza normalmente, lo que realizamos normalmente acá con Google, lo recomendable siempre es trabajar con la configuración de la búsqueda. Entonces, para poder trabajar con la configuración, deberíamos de irnos primero acá en preferencias, configuración de la búsqueda, y aquí deberíamos de configurar, por ejemplo, cómo queremos que sea el resultado. Acá está, por ejemplo, podemos activar el filtro, el Site Search en este caso. Este filtro lo que nos ayuda es para justamente no incluir dentro de la búsqueda contenidos violentos o contenidos que sean de contenido, en este caso para adultos, ¿sí? Entonces, es muy importante que configuremos de esta manera. Si de repente hay alguna criatura que va a tener también acceso al navegador que nosotros estemos usando, es importante que nosotros tengamos configurado esta opción para justamente hacer un filtro de pornografía dentro del propio navegador que nos ofrece Google. Otra de las opciones que tenemos disponible acá es cuánto nosotros queremos que sea el resultado que nos traiga en este caso Google, si queremos que sean 10 resultados por páginas, 20, 30, fíjense que hasta 100
resultados por página, pero aquí ya nos está avisando de que esto va a ser un poco más lento. Usar resultados privados, usar esto en cuanto a la vista previa, ¿sí? Vamos a ver qué otras opciones tenemos acá. Si queremos también activar en este caso la búsqueda por voz, si queremos que el resultado seleccionado se abra en una nueva ventana en el navegador, fíjense que esto también es muy importante para no ir perdiendo en este caso la página original, sino que cada vez que nosotros encontremos un resultado nos va a ir tirando a una ventana diferente. Y acá es donde uno puede configurar su historial de búsqueda. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es en cuanto a la pestaña idiomas que estamos acá. Fíjense que yo estoy trabajando con español latinoamericano, pero también podría ir configurando para que me traigan resultados, en este caso utilizando otros idiomas. Y en cuanto a la ayuda de Google, que es una ayuda bastante interesante la que nos proporciona, acá nosotros podemos encontrar todo lo relacionado a las buenas técnicas que uno puede estar utilizando en el momento de realizar sus búsquedas, ¿ok? Entonces, cuenta con una ayuda muy, muy interesante. Cuando nosotros estemos trabajando ya directamente con Google, lo que hacemos normalmente es realizamos una búsqueda genérica. Cuando empezamos a agregar nuestro término de búsquedas acá, lo que realmente estamos haciendo es una búsqueda genérica y Google nos va a traer todas las páginas donde aparezca este resultado. Si yo le doy a buscar, entonces directamente me va a traer un montón de resultados acá. Y esto que cuando uno está trabajando acá dentro de la búsqueda genérica, Google también puede ser de que esté dando alguna ayuda o que me esté mostrando algunas sugerencias en este caso, y eso es lo que se conoce como Google Instant, donde Google ya me va dando ciertas sugerencias en el momento en el cual yo estoy tratando de realizar la búsqueda. Si empiezo a cambiar otra vez acá, entonces lo que estoy siempre obteniendo es una búsqueda genérica. Fíjense, ese es el Google Instant, donde Google ya me va ofreciendo posibles términos de búsqueda o en este caso las búsquedas que son más conocidas o las búsquedas o las mayores búsquedas que se hacen con respecto a Holanda, por ejemplo, en este caso. ¿Ok? Podemos utilizar esto acá, pero nos va a traer cientos y cientos de miles de resultados posibles normalmente. Fíjense que en este caso me trae casi 28 millones, o sea, casi 29 millones de resultados. Pero estos términos de búsqueda uno lo puede ir reduciendo o lo puede ir acotando de acuerdo a lo que está buscando, ¿ok? Entonces estoy diciendo, fíjense que ahora, por ejemplo, me trae solamente 9.890.000. Bajé la cantidad de resultados porque justamente estoy agregando acá mayor información. Pero si uno quiere seguir acotando la búsqueda y si uno quiere ir haciendo una búsqueda más especializada, lo que realmente se recomienda siempre es utilizar, en este caso, lo que se llama una búsqueda avanzada dentro de Google. Entonces, para poder realizar una búsqueda avanzada, podemos irnos acá en la configuración de la búsqueda. Fíjense que acá puedo manejar esto con búsqueda avanzada o directamente me puedo ir acá. Voy a abrir otra vez una pestaña con Google. Abro nuevamente una pestaña con Google y acá donde está preferencias, puedo irme hasta búsqueda avanzada y ahí realizar mi búsqueda. Estos son los filtros que ofrece Google para uno poder realizar su búsqueda avanzada. Todo lo que ponga acá corresponde realmente a esta búsqueda genérica del cual nosotros comentamos hace un rato,
Pero a partir de ahora nosotros podemos utilizar estos otros campos para poder delimitar en este caso nuestra búsqueda y siempre ir acotando los resultados. Por ejemplo, puedo buscar acá en Google, por ejemplo, Paraguay, ¿sí? Y vamos a ver, fíjense que solamente palabras exactas me va a traer acá, no va a ser una búsqueda genérica. Y vamos a ver también cómo Google trata esto. Acá tengo Paraguay, pero Google me lo pone con dos comillas. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente me va a traer páginas que tengan relacionado Paraguay acá. Pero esto yo lo puedo ir mejorando, ¿sí? Vamos nuevamente hacia atrás. Y, por ejemplo, quiero que me traiga todo lo que sea relacionado a Paraguay, ¿sí? Pero que me ingrese también acá Argentina, ¿sí? Entonces, Argentina. Y le hago búsqueda avanzada. Y me va a traer Argentina, todo lo que esté relacionado con Argentina, pero sí o sí que tenga Paraguay adentro, ¿ok? Cualquiera de estas palabras. Esto realmente está utilizando un operador lógico, que en este caso es el operador OR. Entonces, OR Argentina, ¿sí? Entonces, entonces me va a traer todo lo que es relacionado con Argentina, todo lo que es relacionado con Paraguay, ¿sí? O si quiero, en este caso, que me traiga todo lo que es relacionado con Paraguay y con todo lo que esté relacionado con Argentina, entonces debería de usar en este caso otro término de búsqueda que sería el AND, ¿sí? AND y ahí le usaría Argentina, ¿sí? Cualquiera de estas palabras acá, ahí. Entonces, en el resultado de la búsqueda me va a traer Paraguay y Argentina y solamente resultados relacionados con esto, ¿sí? También puedo traer, por ejemplo, palabras o frases exactas, todo lo relacionado a Paraguay, pero que, por ejemplo, no tenga ninguna de estos resultados dentro de mi búsqueda. Por ejemplo, que no tenga Brasil, ¿sí? Entonces me va a traer todos los relacionados con Paraguay, Argentina, Chile, pero en el resultado de la búsqueda no debería de aparecer Brasil. Entonces, fíjense, me pone Paraguay acá como búsqueda menos Brasil. Nosotros también podemos hacer esto en forma manual. Por ejemplo, yo puedo escribir Paraguay menos Chile, por ejemplo, acá. Entonces, en el resultado de la búsqueda me va a traer todo lo relacionado a Paraguay, donde puedan ir apareciendo otros países, pero dentro de mi resultado no debería de aparecer Chile, ¿okay? Esa es la diferencia con respecto a la búsqueda anterior. Ahora, si nosotros ponemos el signo más acá, podemos hacerlo esto acá directamente escribiéndolo acá o escribiendo en la búsqueda avanzada, entonces me va a traer todos los resultados. Inclusive puedo poner esto también entre comillas, ¿sí? Acá, para que la búsqueda sea exacta. Y directamente me va a traer todo lo relacionado con Paraguay y con Chile, sin que tenga en cuenta los otros países en los resultados de la búsqueda. Fíjense, en este caso, los resultados que voy obteniendo, en este caso, son más relacionados al ámbito futbolístico. Entre acá, por ejemplo, en el resultado está Chile versus Paraguay, Copa Mundial FIFA 2018, partidos Chile Paraguay. Fíjense que solamente me filtra por
por Chile y por Paraguay y no aparecen los otros países acá, fíjense, dentro de esta búsqueda, ¿sí? Podemos acotar más inclusive esto. Fíjense que nosotros podemos irnos acá en búsquedas avanzadas, otra vez, podemos irnos otra vez en búsquedas avanzadas, acá en preferencias, en búsqueda avanzada. Y vamos a ver, fíjense que acá tengo Chile, Paraguay, y acá, por ejemplo, uno puede ingresar el año, por ejemplo. Quiero relacionado, o sea, quiero que me traigan resultados que sean a partir del año 2015 hasta resultados del 2018. Fíjense, solamente me tendría que filtrar la información relacionada con Chile y Paraguay, pero en este caso sería de los últimos 3 años. Hacemos los resultados de la búsqueda. Fíjense que solamente hay 77.200 resultados. Y acá justamente ya me estaba indicando el año 2015, 2015, 2017. Y obviamente cuando uno va haciendo este tipo de filtros, siempre va a ir acortando los resultados de la búsqueda. Vamos nuevamente hasta búsqueda avanzada. Podemos nuevamente buscar, fíjense cómo él me va construyendo acá. Si yo tomo esto que está acá y lo llevo acá en Google, ¿sí? Si yo puedo llevar esto acá en Google, puedo escribir esto directamente en Google y Google me lo va a interpretar como ese término de búsqueda, ¿sí? Paraguay, Chile 2015, punto, punto, 2018. Esos serían los términos de mi búsqueda y aquí tengo el mismo resultado que obtuve anteriormente, ¿ok? Entonces él me va construyendo la búsqueda genérica acá. Otro que podemos buscar acá, por ejemplo, nosotros podríamos buscar información sobre Paraguay. Y podríamos buscar, por ejemplo, clima en el Paraguay, ¿sí? Información desde el 2000 hasta el 2017. Pero nosotros podemos filtrar por idiomas, ¿ok? Entonces podríamos pedir información relacionada con el clima en Paraguay, pero solamente que me filtre toda la información que está en inglés, por ejemplo. Entonces, le pediría el término de búsqueda acá, fíjense, Paraguay Clima 20-2017, ¿sí? Y acá ya me trae los términos de búsqueda según lo que le estoy pidiendo. Presidentes latinoamericanos, ovación. Se nota que hay muy poca información. Welcome to the official NASCAR YouTube channel. En este caso relacionada al clima de Paraguay en inglés. Pero fíjense, acá me pide traducir esta página. Y normalmente acá en este caso me está trayendo los resultados en inglés, ¿sí? Entonces uno puede ir también filtrando. Lo que aparezcan las noticias que aparezcan sobre el clima de Paraguay en este caso, pero en inglés, ¿sí? Entonces, vamos otra vez hasta acá, vamos a preferencias, vamos hasta búsqueda avanzada. Acuérdense de que esto podemos borrarlo nuevamente para hacer otro término de búsqueda. Por ejemplo, puedo buscar Paraguay. Y acá, clima, ¿sí? Pero acá en que me traiga, por ejemplo, que no me traiga el clima de la región occidental, que solamente me filtre información de la región
occidental, cómo se comporta el clima desde el año 2000 hasta el año 2018, ¿sí? El idioma, bueno, podemos cambiar otra vez por cualquier otro idioma. Voy a pedirle que me traiga, en este caso, teniendo en cuenta el idioma español, acá. Y con eso yo obtendría mi resultado de búsqueda. ¿Okay? Entonces esto es Paraguay clima, no región, no occidental 2018. Y solamente acá en los resultados de la búsqueda estaría hablando sobre el clima de nuestro país, pero de la región oriental. Por ejemplo, Alberdi está en la región oriental. Los otros resultados que deberían de apuntar únicamente a la región oriental. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Esto es una introducción a lo que sería la búsqueda avanzada dentro de Google. Vamos a encontrarnos nuevamente en el segundo vídeo y vamos a ver otras estrategias de filtro que nos van a ser útiles en el momento en el cual nosotros estemos realizando nuestra búsqueda. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.